El día de ayer nos habíamos quedado en esta parte, ¿verdad? De lo que era, lo que, creo que esta ya no la vimos en el segundo periodo, me acuerdo, Mafer, ya no nos dio tiempo. Bueno, otra forma de expropiación que ya vimos, la primera, la del licenciamiento de las huestes feudales, la restauración de los estuardos, vimos también la reforma protestante. Y ahora nos tocaría ver otro mecanismo que se denominó la Revolución Gloriosa. Realmente esta Revolución Gloriosa tiene un capítulo muy especial en la historia de la historia inglesa, ¿verdad? Porque fíjense que ayer comentábamos de que hay esos estuardos, se llama restauración de los estuardos, porque a través de hacer uso del poder político y del poder coercitivo del Estado, los terratenientes y los capitalistas habían logrado nuevamente colocar en el poder del suelo inglés a estos estuardos, ¿eh? Pero por supuesto, como comentamos, estos personajes ya llegaron con cierto condicionamiento, ¿eh? Condicionamiento establecido por el hecho de que tenían que hacerle concesiones a los que los habían colocado en ese lugar, y se recuerdan que entonces durante la época de los estuardos, sin ningún aspecto legal que eso garantizara ese tipo de actividad que estaban haciendo, expropiaron todas las tierras o los bienes comunales, que fue una de las garantías feudales que mencionamos en su momento, ¿verdad? Porque hablábamos de que en esas tierras comunales todos tenían derecho sobre las mismas y podían obtener ahí, poner a pastar su ganado, decíamos, poder utilizar los frutos de todos los árboles ahí disponibles, poder obtener su combustible vegetal para poder utilizar, dijimos, en iluminación, en calefacción, para cocción de alimentos. Comentábamos también de que ahí podían utilizar el agua disponible tanto para la producción agrícola como para consumo doméstico. Bueno, o sea, todo lo ahí disponible era de utilidad para la comunidad. Entonces, todos estos bienes fueron usurpados y algunos en muy poca escala, pero porcentaje muy bajo, ¿eh? El total de la población fue expropiada de los bienes de dominio público. Digo el total porque todos eran dueños de eso, ¿verdad? Entonces, un siguiente paso fue la denominada Revolución Gloriosa. Le dieron ese nombre, ¿verdad? Porque supuestamente era un cambio radical dentro de las condiciones de la propiedad a nivel de Inglaterra, ¿verdad? Entonces, fíjese que los mismos que habían colocado a los estuardos en el poder de la corona inglesa fueron los mismos que le dieron un golpe de estado, ¿verdad? Y llevaron a otra persona que estaba con mayor disponibilidad de poderles conceder las peticiones que ellos hicieran, ¿verdad? Entonces sube al poder el señor Guillermo III y establece lo que es una monarquía absolutista. ¿Se acuerdan que ya en un momento habíamos hablado que era una monarquía absolutista? Porque tiene el poder absoluto, ¿eh? Él toma todas las decisiones que él considere pertinentes y no pueden ser bajo ningún punto de vista apeladas o reclamadas, ¿verdad? Entonces, como dice en la parte inicial de la diapositiva, este señor entregó el poder a los capitalistas y terratenientes, elaboradores de plusvalía, ¿eh? O sea, explotación de trabajo asalariado, iniciando la era del saqueo. Aquí es lo importante, tal vez lo debía haber subrayado, la era del saqueo de los terrenos de dominio público. O sea, todas las propiedades, o sea, todo lo que eran propiedad de la corona, que como dice aquí en la parte final, se habían practicado en porciones muy modestas, especialmente en la época de los estuardos. Y es irónico, ¿verdad? Pero se le da el nombre de una revolución gloriosa en la historia que nos cuenta la burguesía inglesa, ¿verdad? Porque a la larga esto fue un golpe de Estado para poder derrocarle el poder a los estuardos.
Y en el año de 1659, entonces se instauró la monarquía constitucional de Guillermo III, ¿verdad? Pero aquí está bien clarito, miren, un régimen de compromiso entre la aristocracia propietaria de tierras y la gran burguesía, ¿no? Así, de sencillo. Con esos tenía un compromiso este señor y por eso les entregó todas las tierras de dominio público. Y miren, lo mismo que hemos comentado en otros momentos, ¿no? Estas tierras fueron regaladas, vendidas a precios irrisorios, pero aquí a su servidor que le gusta la investigación, ¿no? Me puse a buscar por ahí cómo había sido ese proceso, porque en uno de los libros que leí, creo que fue en La Utopía, en la parte final, por lo menos en esa versión, lo refería uno a un archivo que estaba disponible ahí para verificar esa información, y se sucede que a estos señores les vendieron esos, así, entre comillas estaba, les vendieron esos terrenos, dice, a precios irrisorios, pero aparece entre los documentos oficiales el proceso de compra-venta. Pero en ningún lugar aparece que estas personas hayan abonado el costo de esos terrenos. O sea, fue solo una pantalla de esa situación para decir que habían sido vendidos, ¿eh? Otros, como dice, fueron regalados o simplemente anexionados, ¿sí? Si quedaban cercanos a los terrenos de algún terrateniente o de algún miembro de la nobleza, pues sencillamente solo los anexionaron, algún capitalista también, anexionaron esos terrenos sin haber pasado por ninguna forma legal. Por eso dice aquí, sin encubrir la usurpación bajo forma alguna. Los capitalistas burgueses favorecieron esta operación para convertir el suelo en un artículo puramente comercial, ¿no? Porque ya se habla que es un proceso de comercial, compra-venta, ¿no? Y con esto lo que buscaban, porque es lógico, ¿no? A posteriori que ya les habían sido entregados esos terrenos de dominio público que tenía a su cargo la corona, había gente que trabajaba ahí para la corona, ¿va? Todavía en calidad de servidumbre. Entonces, esto lo que provocó fue otra gran multitud de gente, ¿va? Expropiada, ¿va? De labores agrícolas, de labores, de actividades de labor, de producción, especialmente de alimentos, ¿va? Que se quedaron totalmente otra vez con las manos vacías, ya sin ningún medio de vida. Y tuvieron que tomar el mismo rumbo de todos los anteriores, ¿verdad? De ir a buscar una opción, una oportunidad a las ciudades. En su calidad, como siempre nos justifican, ah, pero se le liberó de toda la esclavitud medieval. Sí, proletarios libres, pero ya dijimos que el que decide las condiciones en las cuales van a ser contratadas las personas son los dueños de los medios de producción, ¿verdad? Y van a ver aquí que aquí hasta se fijaban los salarios. Bueno, esa enajenación ilegal, dice, de los bienes de la corona, así lo menciona, típicamente así lo dice Carlos Marx, esa enajenación ilegal de los bienes de la corona, dice, vendiéndolos o regalándolos, forma un capítulo escandaloso en la historia de Inglaterra. Una estafa gigantesca contra la nación, una estafa, porque realmente si eran terrenos de la corona, propiedad de todos los que habitaban en suelo inglés, ¿verdad? Entonces, resultado final o que nos interesa a nosotros acá en este proceso de la acumulación originaria, ahí hizo otro montón de cosas, ¿verdad? Pero lo que nos interesa en este momento en el proceso de la acumulación originaria, este Guillermo III, este hizo un montón de barrabasadas, pero no se las voy a contar, entonces así los estimulo a que lean un poco. Este Guillermo III, entonces, prácticamente él solo estaba de figura en el poder, ¿verdad? Porque los que lo manejaban el poder de Inglaterra eran los terratenientes y capitalistas, y estos lo que hicieron fue acaparar esas tierras de dominio público. Así, eso es lo que debemos de saber de manera concreta. Esto no nos interesa ya, esto ya lo hablamos. También esto. Bueno,
sí nos interesa hacer como un recordatorio que en pleno siglo XIX, imagínense ya cuando Carlos Marx está estudiando el desarrollo del capitalismo en Inglaterra, allá hay una desconexión total entre la agricultura y los bienes comunales, porque los bienes comunales prácticamente ya no existían, ¿verdad? Entonces, de todos esos bienes comunales, se trató de hacer como una medición de las cantidades que aproximadamente eran. Estamos hablando de 3.511.770 acres de tierras comunales que entre los años de 1801 y 1831 le fueron arrebatadas, dice, y ofrecidas a través del Parlamento como regalo para los terratenientes. ¿Por qué dice por los terratenientes a los terratenientes? Muy sencillo, porque los que integraban el Parlamento británico eran terratenientes y se los regalaron entre ellos mismos, ¿verdad? Así de sencillo. O tal vez en un momento que tengan un tiempo libre, toman esta medida, 3.511.770 acres, y lo trasladan a kilómetros cuadrados, ¿verdad? Para que se formen una idea de la extensión de tierras que fueron expropiadas, ¿verdad? De esta manera ilegal, y por la cual la población rural, ¿verdad? Y ya dijimos para qué le eran útiles, no recibió nada a cambio de esa expropiación. Y el denominado el último gran proceso de expropiación de todos los productores agrícolas es el denominado limpieza de fincas o barrida de fincas. Este ya fue un proceso a gran escala, ¿va? En donde habían quedado algunos todavía que se habían resistido a ese proceso de expropiación, o este no se había realizado en la magnitud que deseaban los terratenientes. Entonces fue un último proceso con todas las características de violencia que hemos comentado acá en la clase, para poder expropiar a esas personas. O sea, ese ya fue como la parte final, ¿verdad? Ya para completar esa expropiación. Y entre ese hay un caso que se considera icónico, ¿verdad? Porque en realidad es como el representativo de este proceso de limpieza de fincas, ¿verdad? Es un caso que se dio en Escocia, ¿verdad? Parte del territorio de Inglaterra. Entonces, en ese momento, aproximadamente dice, unas 15 mil personas vivían en una extensión de terreno de aproximadamente 794 mil acres de tierra, pero estas tierras fueron cedidas en ese mismo proceso de expropiación hecho por la corona inglesa a una persona que era parte o tenía un título de nobleza, como era la condesa de Sutherland. Esta persona, apoyada por el ejército inglés, llegó y tomó posesión de las mismas, expulsando a todas las personas que ahí habían vivido por generaciones. Este proceso también, insisto, fue utilizando la fuerza, ¿verdad? Por eso Marx habla de que todo eso está unido o tiene lazos de sangre y fuego, ¿verdad? Porque habla de violencia contra las personas para poderlas sacar de estos terrenos. Pero lo irónico es que vino esta señora, ¿verdad? Llegó con toda la fuerza del ejército inglés para poder llevar a cabo este proceso, y a las personas como una compensación, y eso pónganlo ustedes muy entrecomillado, ¿sí? Como una compensación, les dieron un pedazo de tierra en áreas cercanas al mar. Imagínense, estas personas dedicadas toda su vida a la agricultura, no tenían mayor conocimiento, pero la necesidad de proveerse de algunos bienes materiales para poder sobrevivir los volvió, dice, a algunos hasta en expertos pescadores, ¿verdad? Y empezaron a sobrevivir con productos obtenidos de la producción a nivel, o sea, productos hidrobiológicos, ¿verdad? O sea, de especies que tienen como hábitat el agua. Entonces, miren lo que pasa. Aquí no está escrito, pero que eso les voy a contar. Con el tiempo, dice, todas estas tierras que eran ocupadas por 15 mil personas fueron sustituidas por aproximadamente 131 mil ovejas, ¿verdad? Ovejas que dijimos que eran las que iban a producir la lana, que era la materia prima principal para el desarrollo de la actividad de las industrias textileras en las ciudades inglesas, ¿verdad?
Pero fíjense ustedes qué ironía lo que les voy a contar. A futuro, en el mismo desarrollo de la producción industrial capitalista, empezó a tomar importancia muchos de los productos hidrobiológicos, especialmente los peces, ¿verdad? En Inglaterra. Entonces, ante esta situación, estas personas que habían sido lanzadas a vivir a la orilla del mar y ahora ya adaptadas y acostumbradas a vivir de la pesca, pues fueron expulsadas, porque ahora la pesca, las pescaderías fueron ya parte de un proceso de desarrollo de la producción capitalista. Entonces era necesario ahí tener la mayor disponibilidad de lugares donde poder llevar a cabo las capturas de todas estas especies, ¿verdad? Para poderlas comercializar. Entonces, sencillamente fueron expulsados nuevamente de esas áreas de producción, de esas áreas a nivel de las costas. Por ahí investigando, se dice que muchas de estas personas, su destino final fue tener que emigrar y terminaron viviendo o trasladándose a Estados Unidos, ¿no? En su calidad de migrantes, que por ahí ya vamos a ver también que no, esto no fue ninguna gracia todo lo que pasó en Estados Unidos, ¿eh? Van a ver que también ahí, lo que pasa es que los norteamericanos eso no, o en la historia eso no, ni siquiera eso ni lo mencionan, ¿verdad? Pero ahí van a ver que también se llevó a cabo un proceso de expropiación de todos los nativos de ese país, ¿verdad? Todas las tribus que habitaban en Estados Unidos, ¿verdad? Ya lo vamos a mencionar en otro momento. Entonces, Marx nos dice todavía aquí para concluir esta parte, nos dice, he ahí tantos métodos idílicos de acumulación originaria, porque así los llaman los historiadores burgueses, ¿verdad? Que todos esos procesos que mencionamos, desde el licenciamiento de las huestes feudales, desde la restauración de los estuardos, desde la Revolución Gloriosa, desde la depredación de los bienes de la iglesia, todos estos, y la limpieza de fincas, todo eso les llaman métodos idílicos, ¿verdad? Dice, porque como que voluntariamente las personas hubieran abandonado estas tierras y que todo hubiera sido un proceso pacífico. Ya comentamos que esto no es así, porque cuando hablamos de tener un idilio, es una forma amorosa, cariñosa de una relación, ¿verdad? Que no va a estar marcada bajo ningún concepto por actos violentos. Entonces, no, por eso Marx nos dice que nos los quieren presentar de esa manera cuando ya vimos que no tienen nada que ver con eso, ¿verdad? Bueno, y de lo que vamos a ver hoy, porque tampoco los quiero saturar, y ustedes tienen su prueba. Están las denominadas leyes que persiguen a expropiados y reducen el salario. Es que para poderlos, otro mecanismo de aspecto coercitivo, para poderlos, no para poderlos, para obligarlos a tener que aceptar las condiciones que se estaban dando en ese inicio del capitalismo, se crearon toda una serie de leyes que castigaban a las personas que andaban deambulando, ¿verdad? Por todo el suelo inglés y que no encontré, pero no andaban deambulando, como dije, por acción propia, por voluntad, sino porque habían sido expropiados. Imagínense ustedes que estas personas toda su vida habían trabajado en la agricultura y ahora se trasladaban a las ciudades a buscar empleos en las industrias textileras sin tener prácticamente ningún conocimiento sobre cómo eran las actividades, porque los que eran artesanos pues podían haber tenido ya un conocimiento previo, habían conocido este oficio, pero las personas que se dedican a la agricultura no tenían esta posibilidad, entonces era aún más complicado. Entonces, esta ley lo que trataban era de obligarlos a tener que buscar un empleo y al tener que buscar un empleo en las condiciones que fuera, ¿verdad? Muchos de ellos terminaron trabajando de manera gratuita, a veces solo a cambio de obtener un medio de subsistencia como es la alimentación, ¿verdad? De ahí, y un lugar donde guarecerse para no caer en manos de las autoridades inglesas que eran las que ejecutaban todas estas leyes que Marx les denomina leyes de sangre y fuego. Y también leyes que
controlaban el salario, ¿eh? Porque imagínense, ahí no se fijó un salario mínimo, sino un salario máximo. Es irónico, ¿verdad? Parece, máximo pareciera ser que fuera más, ¿no? O sea, era lo más que podían pagar, porque cuando hablamos de un salario mínimo, es lo, debería ser lo mínimo que le podían pagar. De allá hacia arriba deberían estar los salarios. En cambio, cuando es un salario máximo, es un salario tope, ahí va solo eso, es lo más que le pueden pagar a alguien. Y el que se saliera de esas condiciones era castigado. Y lo irónico, como vamos a ver, es que al que recibía un salario arriba del salario máximo que se podía pagar, lo castigaban con cárcel. Al capitalista que lo hacía, pues le daban una, como una llamada de atención nada más, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a definir estas leyes que estamos poniendo acá de que persiguen a los expropiados y que Amar le da el nombre de leyes de sangre y fuego? Pues va a ser todo un bloque de leyes, ¿va? O sea, un marco jurídico, un conjunto de regulaciones legales, ¿va? Que han sido formuladas, dice, contra la vagancia, imagínense, contra la vagancia, o sea, es causa y efecto porque fue lo que ellos provocaron y van a hacer lo que ellos van a estar castigando. Los castigos por a las personas que eran sorprendidas entre comillas, en vagancia, van desde la flagelación, o sea, azotarlo, ¿verdad? El marcaje en el cuerpo, marcaje con utilizando, así como marcan a las reses, va utilizando con hierro candente, ¿verdad? Dependía la época y la ley que estuviera vigente, lo marcaban en distintas partes del cuerpo, ¿verdad? Mutilaciones, algunos para saber que eran, habían caído en algún delito de este de vagancia, les cortaban especialmente una parte de la oreja. Pero, por favor, aquí piensen ustedes cuando le hacían ese corte, no van a ver ustedes que les ponían anestesia local y después le hacían el corte y le daban todavía iba a curaciones y todo, no, se las cortaban y ese se le infectaba y de eso se moría, no había ningún problema, ¿verdad? Y lo siguiente era ir a encarcelamiento hasta llegar a la castigo más elevado, ¿verdad? Que era condenarlo a la muerte. Bueno, el gobierno feudal de Inglaterra dictó leyes inhumanas, dice, contra las personas desamparadas, pero eso de desamparados así como que es algo de retórica, ¿verdad? Porque desamparados, porque ellos mismos habían provocado eso. Sin medios de subsistencia que vagaban por todo el país. Y lo que buscaba con estas leyes, como dije anteriormente, era empujarlas hacia las empresas capitalistas. Los doblegaba, porque, ¿qué voluntad podía tener una persona más que obedecía porque sabía que a la par había todo un marco jurídico que le iba a ser aplicado si no trataba de conseguir un empleo, ¿verdad? Entonces se los doblegaba a la disciplina cuartelaria de los trabajos capitalistas, como comentamos, que eran grandes caserones, ¿verdad? Donde conjuntaban toda una serie de maquinaria para poder llevar a cabo ese proceso de la industria textilera, hilado y producción de telas, ¿verdad? En la Edad Media y Renacimiento, bueno, casi en la misma época, el señor feudal, como comentamos, el señor feudal en su feudo, él era un terreno aparte, ¿va? Tenía su propia legislación, él tenía y tomaba, cualquier disposición que él tomara era palabra final, y por eso dice aquí, dispone de horca propia, o sea, él puede decidir a quién va a matar, no sé, cuando dice de horca propia, porque puede condenar a quien le dé la gana, ¿verdad?, a morir. Y se recuerdan algunos que tan solo porque, hasta por cuestiones francamente sin sentido, le decían, mátenlo. Y los que iban tras de él, que le habían jurado fidelidad en su defensa, los mataban. Tenía su verdugo particular, ahí sacaban, ¿verdad? Que ven ustedes que las personas que cometían alguna falta, pues tenía quienes aplicaban las torturas o quienes aplicaban la pena de muerte, ¿va? Y los jueces eran nombrados por él, entonces, y todas las disposiciones que estos tomaban pasaban previamente por sus manos, ¿va? Él era el que decidía. Entonces, todos los campesinos del resultado del modo de producción feudal, arruinados y despojados de sus tierras, dice, por los señores feudales, pasaron a formar masas innumerables de gente pobre y desposeída.
y aquí más pobres, ¿no? Y desposeídos de cualquier medio de vida, y eran los que andaban, como dije, deambulando, aquí dicen pululaban por todos los caminos de Inglaterra, ¿verdad? Algo muy importante acá es mencionar que el crecimiento del capitalismo en ese momento no era capaz de absorber la totalidad de la mano de obra o de la fuerza de trabajo que estaba disponible, ¿verdad? Entonces había una disparidad ahí, ¿no? Menos puestos de trabajo y una gran cantidad de gente buscando trabajo. Entonces, la primera ley que vamos a mencionar acá es la que emitió Enrique VIII. Yo ya les comenté que hay una película en concreto que está en Netflix, creo que es una serie a la larga, no sé cuántos capítulos será, de la vida de este individuo, donde habla de cómo llega al poder, cómo le ejerce, quiénes fueron sus consortes, quiénes eran su consejero oficial, cuáles fueron las decisiones que tomó, qué leyes aplicó. Entonces aquí nos menciona la ley de Enrique VIII en el año de 1530, siglo XVI, inicios del capitalismo, ¿verdad? Todos los mendigos, dice, viejos e incapacitados, pues ¿sabes cuál era el problema ahí, mucha? El problema era que ellos eran los que ponían esa categoría, ¿va? De mendigo incapacitado, igual que la gente joven y fuerte, que si tenía o no capacidad para el trabajo, ¿va? Entonces los mendigos o incapacitados tenían que proveerse de una licencia para poder mendigar, y ellos eran los que decían tipificaban quién sí lo podía hacer o no. Y los jóvenes o fuertes, o sea, no está poniendo una caracterización específica, eran los que consideraban que estaban aptos para el trabajo. A estas personas primariamente los azotaban, en segunda instancia, si los volvían a sorprender, los metían presos y si reincidían, los mataban. En el reinado de Enrique VIII, en ese siglo XVI, fueron ejecutados en Inglaterra como vagabundos 72 mil personas. Probablemente nos parezcan muy poquitas, ¿verdad? Todo, pero si ustedes hicieran la relación de cuánto era la totalidad de la población en el suelo inglés en ese momento, es una cantidad escandalosa, ¿verdad? Bueno, aquí terminé yo en el salón pasado, entonces aquí también vamos a dejar acá en este salón para que queden todavía por lo menos más de 5 minutos para que ustedes se puedan conectar con toda facilidad a su examen. Aquí estaríamos terminando la clase de hoy. Agradezco a todos los que...